tal, amigos? Qué gusto saludarles de regreso en el segmento Emprendedores y esta vez me encuentro con el señor Jorge Guerrero, propietario de Guerreros Renta Car. Vamos a conversar un poquito con ellos, cómo se han adaptado en este tiempo de pandemia en el sector empresarial, cuáles son las medidas que han adaptado y cómo está el tema económico también en el ámbito empresarial. Bienvenido, Jorge, qué gusto saludarte. Bienvenido a Guía de Farras. ¿Cómo te va? Hola, Paul, buen día con todos, con los seguidores de Guía de Farras. Bueno, gracias primeramente por la entrevista, por la visita, por el espacio que nos brindan a los jóvenes que queremos empezar con un nuevo negocio, ¿no? Aunque este negocio ya lo veníamos trayendo hace muchos años atrás. Guerrero Renta Car abre ya su nuevo local acá en Santo Domingo, ¿no? Un local propio, un lugar estratégico, donde tiene varias flotas, como lo mencionamos, ¿no? Desde carros desde económicos hasta pues familiares, ¿no? ¿Cómo nace la idea de ya ponerte un local? Porque me comentabas que tenías antes en tu domicilio y ahora ya ampliaste tu local. Debido a la demanda que teníamos, a veces hasta altas horas de la noche, entregar vehículos, recibir vehículos, ya optamos por salir al anillo vial. Tenemos un nuevo local aquí. De paso les doy la dirección en la avenida Branca, La Sacón y Zafiki, diagonal a la cancha de la Tri, justo en el redondel de la 20 de octubre o redondel de la Tri, como mucha gente lo llama. Estamos aquí ya y gracias a Dios nos va muy bien. Excelente. Jorge, ¿cómo se han adaptado en tiempos de pandemia? Porque abriste justamente en esta temporada donde de pronto para algunos el tema económico es bueno, para otros de pronto un poquito malo. ¿Cómo está el movimiento? ¿Cómo ves trabajar en tiempos de pandemia? Bueno, verás, Paul, te cuento que ya trabajamos desde mucho tiempo atrás, pero el tiempo de pandemia se paralizó un poco. Y siendo conscientes y siendo solidarios con las personas y el pueblo, hemos decidido bajar los precios en el post-pandemia, se podría decir, después de la pandemia, ya terminando esta pandemia, que ojalá Dios quiera nos pueda ayudar a salir ya de esto, porque a todos nos ha afectado, a todos nos ha tocado el bolsillo. Todos hemos sufrido esto, hasta creo que hasta la persona más cómoda ha sufrido de esto y mucho peor los que estamos empezando un negocio, ¿no? O los pequeños empresarios, se podría decir, nos ha tocado duro. Pero ustedes han reajustado sus precios también, sí. Tienen precios accesibles. Eso te decía, eso iba a Paul. Hemos bajado los precios en muchos carros, siendo conscientes y solidarios con el pueblo, porque hay muchas personas que, incluso por temor a viajar, por no subirse a un transporte donde hay mucha aglomeración de gente, hay muchas personas humildes que quieren rentar un carro. Entonces, siendo solidarios con ellos, se han bajado los precios un poco hasta reactivar un poco la economía, siendo conscientes con la economía nacional, con lo que está pasando el país. Ustedes están obviamente aplicando todas las medidas de bioseguridad, entregan los carros pues desinfectados, esa es la seguridad que tiene el cliente, ¿no? Con Guerreros Renta Car. Sí, eso te contaba también, gracias por la pregunta que me estaba olvidando. Siempre aquí tenemos un joven que está encargado de la desinfección a la entrada y salida de los carros, desinfectar por dentro también con... Tenemos con el amonio cuaternario, hay un joven que nos provee todo eso y estamos aquí bien a la entrada, siempre con el alcohol, todos con las mascarillas y tratando de dar un servicio que la gente se sienta cómoda y segura, más que todo. Jorge, ¿desde qué vehículos hasta qué vehículos podemos conseguir? También me contabas interno que también tienen el servicio de mudanza, ¿no? Cuéntame un poquito. Sí, bueno, tengo autos de todo precio, desde $40, se podría decir incluso desde $30 para dentro de la ciudad, autos muy pequeños, pero si ya les toca salir fuera ya excede un poquito el precio, ya sea el kilometraje controlado, ya hasta carros de gama alta, creo que es una de las pocas empresas que cuenta con Grand Carnival, con Ford Explorer. Son carros ya que a veces muchos los artistas nos han pedido también esos carros para sus traslados. Cuando había conciertos aquí, todo eso también se ha menorado, pero bueno, igual los tenemos presentes esos carros. Y también contamos, como me decías, con el servicio de mudanzas. Tenemos unos camiones tipo furgón para lo que es mudanzas a nivel nacional de todo el país. Y para qué también hemos tenido buena acogida. Dirección, y reiteremos un poquito el tema de pronto redes sociales, contactos, para de pronto ver una cotización. Queremos viajar, estamos estresados de estar acá y quieren realizar un viaje con la familia y queremos hacer una cotización. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, nos pueden llevar a nuestros números, ¿no? O nuestras redes sociales, que nos encontramos en Facebook, Instagram, incluso en una nueva aplicación de TikTok que están los muchos jóvenes, todos tenemos Guerrero Renta Car, o si no, comunicarse directamente a los números telefónicos que son el 099
196-3608, el otro número 098-332-5036. Jorge, cuéntame un poquito de los horarios de atención. Me gustaría saber desde qué horas a qué horas ustedes trabajan. Bueno, normalmente los horarios de atención trabajamos de 8 a 6 de la tarde. Okay. Pero hay muchos clientes que necesitan viajar en la noche. Okay. O necesitan llegar, entregar un carro a 6 de la mañana porque tienen que viajar o hacer otras diligencias. Entonces, si no estamos de 8 a 6, previa cita podemos entregar el carro 7, 8, 9, incluso 10 de la noche. A la hora que el cliente lo necesite, se puede venir, previa cita, vuelvo y reitero, a entregar el vehículo o a recibir a su vez el vehículo. Mi querido Jorge, muchísimas gracias. Deseándote muchos éxitos en tu emprendimiento. Acá en Santo Domingo tenemos bastantes jóvenes empresarios, jóvenes que le apuestan al emprendimiento. Y obviamente con excelentes precios en estos tiempos de pandemia, se los recomiendo. Yo ya viajé con Guerrero Rentacar y el servicio es totalmente recomendado, garantizado. Así que, mi querido Jorge, la invitación a la ciudadanía que vengan, conozcan tu empresa, que conozcan, que llamen y que pidan pues la información, pues ustedes estarán prestos a dar todo ese dato, ¿no? Bueno, gracias por venirnos a visitar y hacerle la recomendación a los seguidores de Guía de Farras que pueden acercarse aquí a la dirección, vuelvo y repito, Abraham Calzacón y Zafiki, Redondel 20 de octubre, y hacer la cotización, llamar al número de teléfono. Estamos dispuestos a servir a la ciudadanía de Santo Domingo con un servicio cómodo y seguro. Una flota seminueva y nueva, que son carros del 2018, 2019, 2020, para que viajen con toda la comodidad del mundo, con todas sus familias, se desplacen con todas las garantías. Muchísimas gracias, Jorge. Aquí desde Guerreros Rentacar nos despedimos. Reportando para ustedes, Paul Vinuesa. Somos Guía de Farras.